Bueno, pues ya estamos aquí para hacer el siguiente juego del libro de Gyobi. Y vamos a mezclar un poquito las cartas y vamos a ver una manera, digamos, de... Vamos a intentar, ¿vale? Intentar poner en un contrapunto a la magia antigua, clásica, con la moderna. Como todos sabéis, la magia se... Como todo se moderniza, la magia también. Entonces, para ver un ejemplo, el mago después de mezclar extendería las cartas en la mesa, en caso de que estemos en una mesa, o las extendería en la mano para pedir a un espectador que eligiera una, la que él quisiera, o para que tocara, o lo que fuera. La memorizaría, ¿eh? Y había que adivinarla. Esto es el método clásico, antiguo. Pero nosotros, como somos más modernos y nos modernizamos, vamos a ir un paso más allá. Y vamos a pedirle, no que toque una carta, no que mire una carta, que la piense. Pero el espectador empezará a pensar y diremos, no, para. No, 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 ni siquiera piense en la carta, vamos a ir otro poquito más allá. Piensa en un número. Un número puede ser, vamos a ver, para que no sea muy, muy aburrido ni demasiado rápido, un número entre, ¿qué te digo yo? Entre 10 y 20, por ejemplo, ¿vale? Pero ponle un poquito de picardía al número entre el 10 y el 20, que sea complicadete el número. Así como con chispa. El espectador piensa. Imaginaos que nos dice yo que es el 17, ¿no? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mala leche el espectador, ¿eh? El número 17. Mira que hay números. Pues no, el 17. Mala leche, ¿eh? 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y ahora, la carta número 17 sería la carta elegida. Pero esto es la magia tradicional. La magia clásica y tradicional. En la moderna vamos un paso más allá. No vamos a elegir esa carta, lo vamos a complicar más. Vamos a descomponer el número y sumarlo para que salga otro número. Es decir, si hubiese elegido, por ejemplo, el número 10, si separamos el 1 del 0, queda un 1. Si hubiese elegido el 13, por ejemplo, hubiésemos separado el 1 del 3 y 1 más 3 son 4. Como he elegido el 17, va a separar el 1 del 7 y si lo suma va a dar 8. Como podéis ver, según el número que se elija, va a elegir una carta u otra. Esto es lógico. Como es 17 y 7 y 1 son 8, pues dirá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora sí, la carta número 8 es la que va a ver, va a memorizar tanto él como cualquier espectador, enseñamos a cualquier espectador que haya, que la deje en el sitio cuando ya la tenga memorizada, que ponga el resto encima y todo encima de la baraja. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De una manera un poco menos tradicional, más moderna, tenemos lo que se dice una carta elegida, ¿vale? De una manera, pues, un poco moderna, como habéis podido ver, ¿no? Bueno, después de mezclas, remezclas, recontramezclas y de todo, ahora el mago debe adivinar la carta. Un método antiguo, bueno, hay muchos métodos antiguos y clásicos, pero vamos a ir más allá a un método moderno, y es oír lo que la baraja tiene que decir. No sé. ¿Y la baraja ya nos ha dicho qué carta es? Bueno, no nos lo dice directamente, pero nos hace... Nos dice algo, ¿no? Nos dice que es una carta que tiene bastante negro, es una carta negra, obviamente, no tiene muchos puntos, con lo cual es una carta bajita, pero a la vez de importancia, una carta de peso, el as de picas. El espectador diría, ¡guau! ¿Ha adivinado la carta? Solo con oír la baraja, efectivamente. Hay que ir un paso más allá. Y aquí se quedaría el juego, como clásico, ¿no? Pero nosotros hemos dicho que vamos a ir un paso más allá. Muy bien. Y vamos a llamar a la carta. Era el as de picas. Pues vamos a llamar a S.P.D.E.P.I.C.A.S. Y a la llamada del as de picas sale el as de picas, obviamente. Y aquí se acabaría el juego, ¿no? De una manera clásica, ¿eh? Pedazo de juego. Pero no, vamos a ir un paso más allá. Claro que sí. Con el as vienen aquí unas cartas que la acompañan, que son efectivamente sus tres compañeras. Sus tres ases. Y esto ya sería póker de ases, no veas, ¿no? Y aquí se acabaría de manera clásica, pero no. Vamos a ir un paso más allá.
¿Qué pasa con estas cartas? Que también acompañaban al as. Que si las vemos, aquí tenemos una perfecta escalera, 2, 3, 4, todas las cartas de picas en orden. Y aquí se acabaría ya, ahora sí ya se acabaría el juego, pero no, vamos a ir y los espectadores dirían un paso más allá, efectivamente. Porque es que me falta algo, me falta, no sé, veo yo aquí que falta algo, ¿no? Aquí tenemos tres ases, un perfecto póker con el as de picas, aquí tenemos una escalera, pero falta color, ¿no? Faltan figuras, falta una... ¿Qué nos daría en el póker? Algo sustancioso. Pues si os fijáis, después de las mezclas, remezclas, recortes y recontracortes, se vienen a la baraja y aquí las figuras, una perfecta escalera real. Y ahora sí, ahora obviamente sí, ya tenemos todas las cartas de picas en orden, el póker de ases, el as de picas elegido. No me diréis que no hemos ido un poco más allá, un paso más allá, ¿no? Pues no, vamos a ir un paso más allá. Todavía podemos ir un paso más allá. Los espectadores se quedarán, pero ¿qué va a hacer? Pues si ya no se puede hacer nada más. Pues sí. Os quedaréis sorprendidos cuando veáis que después de las mezclas, remezclas, recortes y recontracortes, a pesar de todo lo que se ha expuesto en la mesa, es lo único que podía suceder. ¿Por qué? Porque el resto de la baraja está completamente vacía. Este es el efecto, señores. Bueno, parte del efecto. Vamos a ver utilidades, consejos, esa teoría, ¿no? que he decidido haceros al final de los vídeos. Vamos a ello. En la realización que os acabo de hacer en la mesa, como habéis visto, es un poco... se nota como un poco, digamos, forzado, ¿no? Claro, la cámara no te contesta, la cámara no te habla, la cámara no se ríe, la cámara está ahí, me está mirando. A veces me traen hasta de reírme, que estoy hablando como un loco. Claro, no es lo mismo que tener espectadores, que puedes dialogar con ellos, puedes interactuar perfectamente con ellos. Que este juego, si una cosa tiene, es que te permite realizar todo lo que se te ocurra para él. Puedes hablar mucho en el juego, no tienes que estar pendiente de nada más que de realizar magia. Y esto es, hay varias formas de realizar este juego. Yo os he hecho la que, de las dos que ponen en el libro, os he hecho la que creo que puede ser más mágica, más bonita, pero intentando también con baraja española, que es como yo lo realizo, con una baraja española. Por lo que digo muchas veces, a veces se hace magia en familia, magia familiar, están acostumbrados, ¿no?, al juego de cartas, pero de baraja española. Y claro, hacer lo mismo con una baraja francesa o con una baraja española, a veces la cosa cambia mucho, ¿no? Porque, claro, cuanto más conoces tú la baraja, más te impresiona. Lo he grabado 4 o 5 veces, no me gustaba, no lo quería subir porque es un juego que realmente funciona y se ve mágico, se ve muy bonito con el espectador. Como bien dice el libro, es de los mejores, por lo menos de ese libro es de lo mejorcito que hay. Es que es un juego muy bueno realmente. Cuando lo veáis y lo realicéis, veréis que es un juego que merece la pena. Claro, con espectadores. Ante una cámara, pues como que no. Hay otros juegos como una asamblea de ases o de ese tipo de juegos que lo haces ante cámara y queda igual que si lo haces ante el público. Aunque la cámara no se sorprenda, pero, y el público sí, pero lo que es ver la ejecución, pues es muy parecido, verlo en directo a verlo en cámara. Hay otros que en directo no valen nada, pero nada de nada, sin embargo a cámara quedan muy bien. Y hay otros que ante cámara, pues como que no, como pasa con este, como pasa con muchos, sin embargo al público les encanta. Tened en cuenta eso y poco más que deciros. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!